acuarelistas y queremos agradecer en primera instancia al señor Francisco Macedo y miembros del patronato del Museo Nacional de la Acuarela. Muchísimas gracias. A la doctora Scarlett Galindo, que es la directora del Museo Nacional de la Acuarela. Muchas gracias, Scarlett. A mis miembros de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, que sin ellos no podría ser posible realizar tantos trabajos en conjunto. Muchas gracias. A la maestra María Eugenia Anduaga, presidenta de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de la Acuarela, que creo que no... Bueno, un aplauso para ella. A nuestro jurado, que tuvo la difícil tarea de seleccionar a los ganadores, solamente dos de ellos pudieron acompañarnos el día de hoy, pero voy a nombrar a los cinco jurados que estuvieron presentes en la selección de las obras. Maestro Everardo Mora, maestra Reina Zapata, Galindo, la maestra Lourdes Arrechea y el maestro Alejandro Quijano. Compañeros artistas, señoras y señores, agradezco al Museo Nacional de la Acuarela el recibirnos en este bello recinto para realizar el 15º premio de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, el cual es el evento más importante de nuestra sociedad. En particular, agradezco a la doctora Scarlett Galindo y a todo el personal del museo por su entrega y esfuerzo para la realización de este evento, el cual fue realmente titánico y muchísimo trabajo para ellos. Muchísimas gracias por todo el empeño y por todas las oportunidades que nos brindas. Gracias también a los integrantes de la mesa directiva de nuestra sociedad por su entusiasta colaboración y entrega. Mi agradecimiento también para Noemí Marchand, que anda por allá afuera, que le vamos a pedir que pase, por favor. Y también, ella es la representante de White Knights, para Luis Polbrugge, de Fine Art Papers, y para María Dolores Marilolis, de Pinceles y Más, quienes generosamente nos otorgan un premio para nuestros concursantes, bueno, para los ganadores. Y queremos también hacerlos partícipes y que conozcan un poquito de sus productos. La Sociedad Mexicana de Acuarelistas cumple este año 59 años de existencia, promoviendo y difundiendo la acuarela mexicana en el mundo, gracias a la visión y esfuerzo del maestro Alfredo Guatirrojo y de todos los que han precedido este podio, que sin su amor por la acuarela no sería posible reunirnos el día de hoy. La mesa directiva que me honro en presidir se ha planteado como objetivo fundamental posicionar a la acuarela mexicana en los primeros lugares a nivel internacional y en sumar a nuevos talentos a esta bella técnica. Que el talento es inagotable, es impresionante. Todas las obras fueron, cada una en su complejidad, tenía un atractivo que nos cautivaba y nos llamaba, pero teníamos que hacer una selección de un determinado número de obras, tres ganadoras y las menciones honoríficas. Créanme que todas las obras merecen un reconocimiento y eso también es algo muy importante de mencionar, porque sí nos vimos en una tarea de selección bastante ardua y afortunadamente los jurados coincidimos en los primeros lugares. Eso fue algo muy importante porque cada uno hizo la selección individualmente. Al hacerlo individual, nuestra forma de trabajo fue precisamente hacer la evaluación, hacer la revisión de obra por obra, literal, y ahí es donde coincidimos, porque cuando hicimos la unificación de criterios, los números empezaban a coincidir, cosa que nos llenó de mucho gozo, porque nos tranquilizó en el sentido de que estábamos llegando a criterios unánimes. A ver, buenas tardes a todos y todas. Quienes conformamos este jurado, queremos felicitar a todos y cada uno de los artistas que participaron
en esta magnífica convocatoria de la quinta edición del Premio Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Fue mucho el excelente trabajo a seleccionar. Realmente es digno de destacar, porque no fue fácil. Qué bueno, quiere decir que había mucho bueno. El jurado buscó entre los diferentes elementos que caracterizan a la materia: el virtuosismo, el manejo de la temática, la fuerza de los personajes, así como las diversas tendencias, algunas más académicas, otras más contemporáneas. Procuramos seleccionar lo que a nuestro juicio es elegir obras de excelencia o con tendencia a estas, sin olvidar que el arte de provocar sentimientos, de provocar sentimientos y emociones de todo tipo que toquen el alma humana. Mil gracias por su amable confianza en nosotros, los 5 miembros del jurado, y aquí su firma. Por favor, no dejen de pintar. No dejen de pintar. Bravo. Por favor. Y ahorita voy a abrazar a todos los que puedan y a decirles: sigan. Sigan, por favor. Van a ser los seres humanos más felices. Gracias, Otilia. Gracias, Scarlett. Gracias a todos. Fue bastante difícil. La verdad es que queremos felicitar a todos por su entusiasta participación, por sus acuarelas y por todo el trabajo que esto nos llevó, ¿no? Me implicó. Queremos empezar por la premiación de las menciones. La vez pasada me equivoqué, no vuelvo a cometer ese error. Vamos a empezar por las menciones. Y nos vamos a tardar un poquito porque no todos están acomodados en los lugares que teníamos reservados. Luis Zárate Pérez, reparador de calzado. Un fuerte aplauso. Por favor, pasen al frente. Y les vamos a pedir de favor que no se retiren del podio para que podamos tener una fotografía con todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? María Brito, reflexión. Gracias.
Arlette Hernández Islas, fluye. María Luisa Ambriz Contreras Caos. Conectado. Bravo, Jota. Eben Cruz Melusina. Eben Cruz. No llegó. Se lo vamos a guardar si no llegó. Y ahora vamos a darle un fuerte aplauso para nuestro tercer lugar, Karen Alonso. Todos se empiezan a poner nerviosos porque aquí llega la peor parte. El segundo lugar para Alfredo Ravelo. Y bueno, el primer lugar, Jaime Andrade, dique seco. ¡Bravo! Primero, una foto, lo del 1, 2 y 3. Primero, antes de que corten, la foto.
Sí. Uno. Metan la mano para allá. Dos. 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 Estamos ahí con la cara. Esa sale, esa sale. Bravo. Sí, porque tiene un cuadro, lo mandó desde Los Cabos. Y lo vi. Gracias. Gracias. Mi nombre es Jaime Andrade, nacido en la ciudad de Puebla, arquitecto de profesión, pero de hecho toda mi vida profesional la he dedicado a la acuarela. Tengo aproximadamente 37 años de haber realizado mi primera exposición. La temática de mi pintura es el realismo, el paisaje urbano, el paisaje rural. Realizar exposiciones individuales en varias ciudades de la República, así como en Estados Unidos. Para mí es un honor el haber recibido este primer lugar en el 15º certamen de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, sobre todo viendo la calidad de todos los demás participantes. Pues para mí sí es un orgullo y una satisfacción muy personal. El año pasado también tuve la oportunidad de participar en el premio Tlaloc del Museo de la Acuarela del Estado de México, que afortunadamente también obtuve el primer lugar. Entonces, pues es cuestión de un trabajo diario, de dedicarle cuerpo y alma a esta bellísima profesión, y los invito a todos a que pasen a ver esta muestra que realmente está excelente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ravelo, soy acuarelista, soy originario de México, pero bueno, llevo 30 años en Querétaro. Tuve la oportunidad de participar ahora con la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, del cual soy socio ya de hace unos 20 años, pero por algunas razones me había alejado y ahora regreso con muchísimo gusto a pintar. Tuve el honor de ser galardonado con el segundo lugar de mi pintura, que ya la pueden ver. Y bueno, hablando un poco de mí, yo he participado con el museo en diferentes concursos. Tengo la fortuna de tener 3 premios en el Salón de la Acuarela, o sea, 3 tlacuilos, 3 menciones honoríficas, y ahora estoy aventurado aquí en la Sociedad de Acuarelistas y tengo el segundo lugar.
exposiciones individuales, tendré unas 13, 14. Soy miembro también de la IWS México, con la que pude participar en exposiciones internacionales. Y ahora estoy dedicado en serio en esto de la pintura, disfrutándolo. Y bueno, estoy aquí para recibir el premio, pero también aprovecho para decirle a todos ustedes, pues, que pinten, que disfruten esto, que gocen de ver lo que intentamos para ustedes, y que ustedes, los que lo están intentando, lo sigan intentando, la verdad que vale la pena disfrutar del arte, y más de la acuarela. Sí, en exposiciones colectivas también tengo una serie de exposiciones. En Querétaro estamos trabajando con un grupo que se llama Aqua, que es la Sociedad Queretana de Acuarelistas. Pues bueno, todos me encuentran en las redes sociales como Alfredo Ravelo Acuarelista en Facebook, Instagram, y me da mucho gusto oír sus comentarios, poder interactuar con ustedes. Les agradezco mucho y a sus órdenes. Hola, yo soy Karen Alonso Vanegas, soy acuarelista, tengo 3 años pintando acuarela. Empecé a pintar en la pandemia, primero en línea, y ahora pues ya también he estado trabajando con una maestra que se llama Susana Bundis, la cual le reconozco mucho su enseñanza. He participado y ganado también otro tercer lugar, también aquí en la Asociación Mexicana de Acuarelistas, en el de aficionados, también gané un tercer lugar con el tema de la paz. Ahorita también estoy participando ahorita en una obra mía que está en Fabriano, en Italia. Se fue a Bolonia y ahorita ya está en Italia. Y ahorita, bueno, acabo de ganar, muy feliz y muy contenta con este cuadro que hice. Gané un tercer lugar, estoy muy contenta aquí en la Asociación Mexicana de Acuarelistas. Estoy muy emocionada. Estoy agradecida con la vida y con todos los acuarelistas, siempre sigan pintando. Mi obra se llama No Somos Nada y Somos Todos. Es una representación es una representación fuerte social hacia todo lo que somos, pues, los seres humanos, ¿no? Somos todo y no somos nada. Está representada por un joven que es músico y representa todo lo que somos. Sí. Muchísimas gracias. Adiós. Soy Everardo Mora, pues me tocó participar como jurado de esta magnífica exposición, pero hablo como público. Como público es donde vemos el talento y el arte a flor de piel. Hay mucho talento en México, hay mucho talento de tanto dibujo como la técnica. La acuarela es bellísima, es una técnica precisamente de transparencias y veladuras. El llegar a tanto
a este collage de trabajos tan interesantes, tan importantes, que esto nos llena de satisfacción y nos debe de llenar como mexicanos, nos debe de llenar de mucha, mucha satisfacción y mucho ánimo para seguir adelante. Sigan creando y sigamos aprendiendo, porque todos estamos en este camino y hay que seguir creando. Así es la vida. Victoria Jiménez, es un placer estar aquí. Yo tengo 26 años, estudié en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Me siento muy honrada por haber recibido de parte de MUNACWA una mención honorífica. La verdad, estoy agradecidísima con mi familia, quienes me han soportado, quienes me han dado motivos para seguir, mis amigos, mi novio, y a mis profesores de la universidad, quienes han sido grandes mentores para mí, a los que les estoy inmensamente, inmensamente agradecida. Los invito muchísimo a venir a visitar esta maravillosa exposición de arte. Van a encontrar más de 105 artistas, los cuales tienen un talento excepcional. Yo me he sentido muy inspirada por cada uno de ellos. Y pues enhorabuena, visiten este lugar, MUNACWA, en Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Zárate Pérez. Soy de Morelia, Michoacán. Esta es mi obra. Acabo de recibir una mención honorífica por ella. Tengo aproximadamente 25 años dedicados a lo que es la acuarela, especialmente a la acuarela. He participado en exposiciones nacionales, internacionales, recibiendo premios en varias partes. Y pues ahorita quiero darle las gracias a las personas que hicieron posible este reconocimiento, a la Asociación Mexicana de Acuarelistas, al Museo Guati, y pues hombre, muchísimas gracias y aprecien la obra. Soy artista plástica, me encanta la acuarela, es la primera vez que participo en este premio y para mi sorpresa obtuve una mención. Y es muy, muy grato para mí estar en este museo, que tiene una gran historia, con todos los artistas muy experimentados, con los primeros premios, y me siento muy halagada por ello. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Luisa Ambriz. Me hago llamar Malak porque son mis iniciales, soy de Querétaro, nacida en el Distrito Federal, acuarelista de corazón, abogada de profesión. Estoy participando en la 15ª muestra de acuarela. Tengo mención honorífica en este momento. Participé con la obra Caos. Caos significa parte de lo que todo el universo debe de pasar para que vuelva a renacer. Y en el caso de la mujer viene siendo una parte muy importante. Necesitamos tocar suelo, necesitamos tocar la parte más profunda de nuestro ser para poder renacer como mujeres. En este caso, dentro de mi obra, trato de demostrar lo mismo, demostrar que una mujer necesita llegar hasta secarse, de darlo todo para poder renacer y convertirse en un ser nuevo. ¿Sí? Estoy dentro de un colectivo en Querétaro llamado Agua, al cual le debo todo lo que estamos viviendo, y estamos tratando de hacer surgir el acuarela como unas obras que merecen todo el valor a la par que el óleo, que el acrílico, que cualquier otras técnicas. Realmente este bello lugar es un recinto maravilloso y estoy agradecida por todo el apoyo que nos han dado. Les agradezco mucho y espero que vengan a ver las obras de mis compañeros, que son maravillosas. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotras estamos de parte de Pinceles y Más, una tienda que tiene más de 70 años vendiendo artículos para las artes plásticas y materiales especializados para todo tipo de artistas. Nos encuentran en el centro de la ciudad a través de Pinceles y Más. Hoy estamos aquí festejando la 15ª edición de los premios del Museo de la Acuarela y hemos participado con un reconocimiento a los ganadores, dándoles un pincel de la marca exclusiva que manejamos, Da Vinci, y que les invitamos a conocer junto con el resto de los materiales en nuestra tienda ya mencionada. Esperamos verlos pronto. Somos especialistas en óleos, acuarelas, acrílicos, pinceles, papeles extendidos, blocs, todo lo que ustedes necesitan para crear una obra de arte, y especialmente para los participantes en el Museo de la Acuarela tenemos unas ofertas especiales. Muchas gracias. Los esperamos en la tienda con mucho gusto para poder atender en todo lo que necesiten. Gracias. Okay. Hola, mi nombre es Noemí Marchán, yo soy la representante de las acuarelas White Knight acá en México. Son acuarelas profesionales, son acuarelas que tienen muchísimo pigmento. Las puedes encontrar tanto en presentaciones en pastillas como en tubos. Y son acuarelas que incluso pueden durar con luz de museo hasta 100 años. Entonces puedes tener la garantía de que las pinturas que realices con estas acuarelas van a mantener su color en el transcurso del tiempo. Entonces estas acuarelas estuvimos acá en el evento de los 15 premios de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Somos orgullosos patrocinantes para esta oportunidad. Estuvimos otorgando premios de estas mismas acuarelas a los 3 primeros lugares y nos da mucho gusto saber que no solo los 3 primeros lugares, sino hay muchos acuarelistas que las usan precisamente por eso, porque tienen muchísimo pigmento y eso ayuda a que con poco material de acuarela puedes trabajar muchísimas más piezas que tal vez con otras marcas no puedes hacerlo por la cantidad de pigmento. Incluso estas acuarelas, cuando vienen en pastillas y vienen en pastillas, que son pastillas completas. Normalmente otras marcas manejan media pastilla, entonces es menos producto. Igual los tubos son tubos de 10 mililitros. Entonces las acuarelas profesionales suelen venir algunas en tubos mucho más pequeños. Entonces con eso te da la garantía de que puedes tener mucho más material y poder disfrutarlas. Gracias por acompañarnos una vez más a las actividades de la Sociedad Mexicana de la Acuarela. Los invitamos a venir a visitar al Museo Alfredo Guati Rojo, que está ubicado en Salvador Novo 88, para que puedan recorrer esta maravillosa exposición. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes que se sumaron a este bello evento y queremos felicitar a los ganadores. Sabemos que siempre es muy difícil tener una selección de 10 premiados cuando tuvimos una participación de 123 horas. Como bien lo comentó uno de nuestros jurados,
todos son ganadores, todos están exponiendo y todos están transmitiendo su arte, su comunicación, su acuarela. Bienvenidos y esperamos que la disfruten.